Hola, Brian. Hola. Voy a hacer una salsa pico de gallo mexicana. ¡Qué rico! A ver, mostrame los ingredientes. Tenemos cebolla, una mitad de cebolla, tomate, tres tomates y cilantro. ¡Qué rico! ¿Qué más? Jalapeño y un limón. ¡Uy! Veo un chile jalapeño ahí, limón. Chile. ¿Hay algo cocido o está todo crudo? Todo crudo. Todo crudo. ¿Y qué más tenemos ahí para ponerle? Comino y sal. Muy bien. ¿Y qué tenemos ahí? Una máquina que va a cortar todo, ¿no? Sí. Ahora nos lo va a mostrar. Muy no bien. No es automática. No es automática. Tú lo vas a mostrar tú en cámara. Muy bien, adelante. Empieza a hacer la salsa rica mexicana pico de gallo. Bueno, le ponemos la mitad de cebolla y lo molemos un poco. ¡Wow! Ok. No hay que molerlo tanto para hacerlo chiquito porque vamos a moler otras cosas. ¡Oh, claro! Le ponemos, segundo paso, tomate. ¿Los tres tomates? Ajá, los tres tomates. Esto es fuerza de músculo nomás. ¡Qué bien, Brian! ¿Cuántas vueltas le vas a dar? Como unas... ¿Cinco o seis vueltas? Uh-huh. Muy bien. Ahora lo abrimos y le ponemos el cilantro resto. Y el jalapeño. Muy bien. También de paso echarle un poquitito de sal, el limón. Ajá. El limón. Uy, se usa un ¿qué se usa? Un colador. Oh, ¿para qué? Para que no caigan las semillas en la salsa. Ah, qué bien, qué bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, ahora le ponemos un poquitito de sal. Ok, le ponemos un poquitito de sal. Y una pizca de comino. Muy bien. Ahí nomás. Y ahora lo molemos. Ahora lo molemos. Y ya sería este el último paso. ¡Qué rica salsa! Se molió todo y lo molió Brian todo. Ok. A ver cómo quedó eso. ¡Wow! A ver esa salsa, todo picado, rico y un poquito picante. Para muchas personas que por ahí no entienden que el jalapeño es algo bueno para la salud, les pedimos que investiguen un poco. El problema del picante son los cuando se hace el picante, cualquier tipo de chile, en vinagre y se lo procesa en una lata, pero comer en muy bajas cantidades y especialmente crudo, como en este caso, eso justamente activa todo lo que sea el sistema circulatorio, la sangre, y realmente es beneficioso para la salud en una medida pequeña. Y es muy saludable y muy bueno. Hay otros chiles también muy saludables que también a medida, a paso del tiempo, se lo vamos a ir mostrando. A ver, probá esa salsa. ¿Cómo quedó? Con el chip de linaza y chía. ¡Wow! Vamos a comer la salsa. Vamos a probarla. A ver. ¡Está rico! Muchas gracias, Brian, por haber mostrado cómo se hace una excelente salsa pico de gallo mexicana. Bye.